del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio, que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero, sí, yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hoy en la proclamación de la palabra de Dios, vuelve a aparecer la figura del diablo. Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Cada vez que los textos nos hablan del demonio, quizá nos sentimos un poco incómodos. En cualquier caso, es cierto que el mal existe, y que tiene raíces tan profundas que nosotros no podemos conseguir eliminarlas del todo. También es verdad que el mal tiene una dimensión muy amplia, va trabajando, y no podemos de ninguna manera dominarlo. Pero Jesús ha venido a combatir estas fuerzas del mal, al demonio. Él es el único que lo puede echar. Se ha calumniado y acusado a Jesús, el demonio es capaz de conseguirlo todo. Pero, la respuesta de Jesús muestra la incoherencia del argumento de quienes le contradicen. De paso, esta respuesta es para nosotros una llamada a la unidad, a la fuerza que supone la unión. La desunión, en cambio, es un fermento maléfico y destructor. Precisamente, uno de los signos del mal es la división y el no entenderse entre unos y otros. Tristemente, el mundo actual está marcado por este tipo de espíritu del mal que impide la comprensión y el reconocimiento de los unos hacia los otros. Es bueno que meditemos cuál es nuestra colaboración en este expulsar demonios o echar el mal. Preguntémonos, ¿pongo lo necesario para que el Señor expulse el mal de mi interior? Porque, del corazón del hombre, salen las intenciones malas. Es muy importante la respuesta de cada uno, es decir, la colaboración necesaria a nivel personal. Que María interceda ante Jesús, su Hijo amado, para que expulse de nuestro corazón y del mundo cualquier tipo de mal, como guerras, terrorismo, malos tratos, cualquier tipo de violencia. Oremos juntos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Recibamos la santa bendición con Jesús Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues está dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te